Hola, muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros aquí en este día en el que vamos a iniciar las actividades de la cuarta semana de divulgación, la cual nació en el año 2020 como un mecanismo que nos permitiera mantenernos en contacto con nuestros interlocutores y con quienes y con la sociedad en general. Pero también nos da mucho gusto hoy saludarlos, ya que el día 2 de julio, o sea, ayer, cumplimos el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad, cumplió 11 años de haber nacido. Por eso hemos organizado esta cuarta semana de divulgación y bueno, a nombre del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, les doy la más cordial y bienvenida a este primer día de actividades. Durante esta semana, que será de a partir de hoy 3 de julio al viernes 7 de julio, vamos a tener diferentes actividades. El día de hoy comenzamos nuestra semana con un tema muy interesante y que involucra directamente a la sociedad. Esta conferencia se titula Primera tarjeta de reporte ambiental del socioecosistema Dos Bocas, Paraíso Tabasco, hacia el monitoreo de indicadores clave, y será presentada por la doctora Gema Hidalgo Rodríguez, a quien me permito presentar en este momento. Ella es licenciada en biología por la Universidad de La Habana, Cuba, con una maestría en biología marina y acuicultura por el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana y con un doctorado en ecología y pesquerías, obteniendo una mención honorífica por la Universidad Veracruzana. Asimismo, realizó una estancia postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la UNAM CISAL. Es investigadora de tiempo completo en el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad desde el año 2019. Anteriormente, investigadora de tiempo completo en el Instituto de Oceanología de La Habana, Cuba. Sus líneas de investigación versan sobre ecología de sistemas marinos y costeros y sistemática de la microfauna bentónica, con un enfoque en el grupo taxonómico de anélidos poliquet del campo de conocimiento Ciencias del Mar. Ha participado como profesora del posgrado de conocimiento Ciencias del Mar. También ha sido profesora del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM, de la maestría en ecología y pesquerías de la Universidad Veracruzana y del diplomado que imparte el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad. También participa en la dirección de tesis y es miembro del comité de tesis de grado y posgrado, así como asesora de estancias y prácticas profesionales a estudiantes de diferentes universidades. Ha sido autora y coautora de más de 15 publicaciones científicas, 21 reportes de servicios científicos técnicos y 5 bases de datos en repositorios internacionales. Es revisora también de revistas científicas del ICI. También ha sido ponente en 25 reuniones científicas, además de participar en series documentales y seminarios vía web. Realizó 5 estancias internacionales en instituciones académicas de 4 países. Es miembro del Consejo Directivo del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, de Laboratorios Nacionales del CONACYT y del Nodo Científico C66 de la Red Iberoamericana Pro Playas en Gestión y Certificación de Playas. Ha participado en 18 proyectos de investigación, 4 de estos como responsable técnico en 13 campañas de oceanográficas, así como en más de 20 servicios científicos para diferentes empresas. Acreedora de 13 apoyos, reconocimientos y becas científicas. Es buzo certificado con estudios en idioma inglés, francés e italiano. Es un gusto para mí presentar el día de hoy a la doctora Gema. Y cedo ahora la palabra para que ella pueda compartirnos su ponencia. Bienvenida, doctora Gema. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, maestra Violeta. Pues
Ante todo, agradezco a quienes se encuentran conectados por compartir con nosotros. En esta ocasión, me complace dar inicio a la Semana de Divulgación Científica en Línea del CCGS. Y ante todo, agradecer al equipo que hace posible esta transmisión, al Centro del Cambio Global y sus secretarías y personal por todo el apoyo en el desarrollo de este evento. En el día de hoy vamos a estar comentando un poco, platicando sobre un documento, un producto muy bonito y útil que ha sido resultante del esfuerzo conjunto de un diverso grupo de actores de la sociedad e instituciones. Se trata de la primera tarjeta de reporte ambiental del socioecosistema Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Este esfuerzo viene como parte de las actividades que implementa el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera de Laboratorios Nacionales, CONACyT, para la implementación, en este caso, del Observatorio Costero ubicado en Dos Bocas, Paraíso. Entonces, para poner un poco en contexto sobre de qué se trata, qué será, o sea, cómo se define una tarjeta de reporte, veamos que las tarjetas de reporte o report cards, sí, intento, pero no sé si pasan o... estoy intentando darles seguimiento a la presentación. Aquí está. Bueno, pues una tarjeta de reporte, también en inglés como se conoce, se llama report card o boletín de calificaciones, según la traducción textual del inglés. Se define como un instrumento informativo breve en donde se evalúa, es un instrumento de comunicación de la ciencia para evaluar de forma concisa el estado de salud actual de un ecosistema. Para ello se integra y contrasta un conjunto de indicadores que son de diferentes orígenes, tanto ambientales, sociales, económicos, y los mismos permiten evaluar el sentido de los cambios, ya sean positivos o negativos, en el estado de salud del ecosistema, y por supuesto van a apoyar, a tributar para la toma de decisiones en el manejo de estos sistemas. Acá en la diapositiva podemos ver algunos ejemplos de estos documentos y pues es importante mencionar que involucran una diversidad de actores de diferentes sectores que conocen y tienen experiencia en el sitio de interés precisamente para generar un producto con ese plus, con ese efecto agregado del conocimiento de todos los actores para la toma de decisión. El objetivo general de elaborar esta tarjeta, en este caso del socioecosistema en Dos Bocas, pues precisamente fue llegar a esta integración, ¿no? Y a esta perspectiva y conocimiento de los diferentes actores sociales. Para ello se identificaron, se logró interactuar con estos actores vinculados al socioecosistema, se identificaron también los principales valores y amenazas de este sitio en orden de prioridad, en órdenes de prioridad. También se definieron sus límites, digamos, sus umbrales, las fuentes de información disponibles para cada uno de estos indicadores. Y luego todo se llevó pues al diseño, ¿no? Y a la comunicación
de pues crear este documento, ¿no? En diferentes formatos que vamos sobre el solar más adelante. Con un lenguaje, por supuesto, que sea accesible, asequible para cualquier miembro de la sociedad. También, bueno, pues cabe mencionar que pues, ya se han impreso algunas de estas tarjetas, que se prevé también que se presente en forma de lona, un formato mayor para ser presentado en un sitio concurrido de la zona de estudio. Acá pues se resume la metodología basada en digamos, la guía para el desarrollo de tarjetas de reporte de Costanzos 2017. No es mi diapositiva favorita si no logran alcanzar a ver algunas de los textos. No se preocupen, les voy comentando. Básicamente consta la metodología de dos partes o etapas, en este caso que tienen estuvieron relacionadas con los talleres, dos talleres que se llevaron a cabo en modalidad mixta. Ahorita vamos a conversar más al respecto, pero principalmente, o sea, lo importante es que en la etapa 1 se llevan a cabo los tres pasos de la identificación de los valores y amenazas, estableciendo la lista de los mismos. Se lleva también a cabo una selección y lista de los indicadores para la medición del estado de salud del socioecosistema y se realiza la definición de los límites y umbrales de estos indicadores. Todo esto, por supuesto, en el transcurso de estos talleres participativos. En la segunda fase, o digamos, que incluye o involucra los pasos 4 y 5, pues ya toda esta información comienza a ser más procesada, más integrada para calcular la puntuación y los grados de los indicadores estimados. Y también ya se empieza a lograr el resultado, ¿no?, de comunicación mediante el esfuerzo, el trabajo de un comité técnico que apoya para el diseño y del borrador y de la tarjeta. Por supuesto que incluye un conjunto de recomendaciones. Ahorita vamos a seguir avanzando para ir entendiendo mejor este proceso. Acá podemos ver cómo se distribuyeron estos dos talleres en la parte o fase 1 y 2, que tuvieron lugar en noviembre del 2021 y la segunda parte entre agosto y septiembre del 2022. Fue un proceso de 9 meses, un largo proceso en el que participaron tanto en el taller de fase virtual como en campo. En ambas etapas, un gran conjunto de participantes de diferentes sectores. Es importante también mencionar que el socioecosistema se delimitó o se tuvo en cuenta su delimitación considerando las unidades del paisaje geoecológico, en este caso, la red de hidrografía, los límites municipales, capas de uso de suelo y vegetación, así como un modelo potencial de interacción económica que tiene que ver con cómo los centros, digamos, o los asentamientos poblacionales interactúan en su vida y en su quehacer socioeconómico con otras regiones cercanas. También se tuvo en cuenta una franja marina que comprende una extensión de 10 kilómetros hacia el mar y incluye las plataformas petroleras existentes de Pemex. Por supuesto, estos límites pueden tener cierta fluctuación, no son fijos, por lo que puede adicionarse información de algunas áreas que influyan sobre este sistema.
Entonces, veamos cómo resultó la misma. Acá les compartí la página web del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, donde ustedes pueden acceder y pueden descargar este documento en diferentes formatos. Entonces, como uno de sus principales aportes, podemos encontrar una distribución y condición según parámetros de puntuación en buena, mala y regular, buena, regular y mala, en la que se logró hallar un 60% de los indicadores que señalan una condición regular. Como grupos principales de estos indicadores, se tuvieron en cuenta indicadores relacionados con economía, con recursos hidrológicos, con manejo y gobernanza, con biodiversidad, comunidad y cultura, así como ecosistemas y paisajes. La puntuación se tuvo en cuenta teniendo, se consideró a partir de los porcentajes de cada uno de estos indicadores, según si la mayoría cumplía con los parámetros de buena salud y una tendencia a condiciones aceptables de salud del sistema. Al tener entre más de un 60% a 100% se consideró la condición buena, la puntuación, entre más de un 30 y aproximadamente más de un 60%, 66% se consideró regular y por debajo del 33% ya se consideró que pues estos indican conducen frecuentemente a condiciones degradadas. Entonces, ahorita vamos a ir viendo cada uno de estos grupos y a explicar en general algunos de los principales indicadores de cada uno de estos grupos. Por supuesto, fueron varios y hay algunos que son más fáciles de explicar cómo se generaron, ¿no? Entonces vamos a irlos mencionando y comentando al respecto. En el caso del manejo y gobernanza, lo que se tuvo principalmente en cuenta fue el marco jurídico relacionado con el cambio climático. Y para ello se tuvo en cuenta, o sea, en este marco hace una revisión de leyes y políticas públicas en materia ambiental para cada 5 años para los municipios del estado, y pues valora si se cuenta con acciones claras, concretas, acorde con parámetros y principios en materia ambiental que incidan sobre temas de vulnerabilidad, resiliencia, adaptación, mitigación. En el caso del grupo de ecosistemas y paisajes, pues se distribuyó los indicadores tuvieron condición entre algunos buenas, bueno, en el caso del cambio en la cobertura de manglar, teniendo en cuenta la pérdida y ganancia de hectáreas de manglar, de acuerdo con la información proporcionada por la CONABIO, no fue significativa la pérdida en esta cobertura. Sin embargo, en el caso de las coberturas de humedales, y también en el caso de la conectividad de estos humedales, sí, pues la condición que se encontró se calificó de mala. Y en este sentido, pues se tuvo en cuenta la extensión de estos humedales, el relleno de terrenos para uso humano y algunos cambios en las condiciones de los cuerpos de agua y sus sedimentos. Para el grupo de comunidad y cultura, pues vemos algunos de los elementos que se consideraron, hubo más, pero sí, en general, todos tuvieron una condición de regular. Y se tuvo en cuenta el número de escuelas por número de habitantes, por cada 1.000 habitantes del municipio.
Esto se tuvo en cuenta mediante datos quinquenales en el periodo de 2010 a 2020. También se tuvo en cuenta las viviendas con acceso a servicios generales básicos de drenaje, luz, agua, la disponibilidad de los mismos en zonas urbanas y rurales. Y también se abarcaron datos del periodo entre 2010-2020 por municipio. Pero, por supuesto, también se tuvo en cuenta otros indicadores como la incidencia delictiva o la escolaridad promedio, que igualmente tuvieron condición de regular. En el caso del grupo de indicadores económicos, estos tuvieron valores que fueron algunos buenos y otros regulares. En el caso de los buenos, pues el indicador o el índice de marginación que valora varias dimensiones como la educativa, la vivienda, distribución de la población y sus ingresos, así como algunas formas e intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo. También las actividades económicas y el Producto Interno Bruto se valoraron con buena puntuación. Sin embargo, el inventario turístico, el índice de pobreza que mide una carencia social, que puede ser de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, etcétera, el ingreso por debajo de la línea mínima del bienestar, también con datos quinquenales tuvo condición regular. Y asimismo, el aumento de la población tuvo condición regular. En el caso del grupo de biodiversidad, estos estuvieron con valores entre buenos y regulares. El que tuvo condición de bueno en este caso fue las especies en categoría de riesgo, considerando las especies acuáticas y terrestres se incluyen dentro de las listas rojas de especies amenazadas y por la norma también de la SEMARNAT bajo algún grado de protección o riesgo. Estas especies pues fueron de plantas y animales y compararon datos a niveles nacionales dentro de los límites del socioecosistema. Sin embargo, también se tuvo en cuenta otros indicadores con condición que tuvieron puntuación de regular, como la macrofauna bentónica. Y en este caso se tuvo en cuenta el número de especies de macrofauna, o sea, los organismos asociados a los sedimentos, como moluscos, crustáceos, incluido la especie emblemática de esta zona, que es el cangrejo azul. Y se consideró la distribución de estas especies con base en el grado de alteración desde extremadamente con presencia de disturbios hasta sin disturbios. Igualmente, la riqueza y abundancia de aves en el ambiente costero se encontró con condición regular. En cuanto al grupo de recursos hidrológicos, la puntuación dio como resultado tanto algunos indicadores con condición regular como con condición mala. En este caso, el estado trófico del agua se evaluó con calidad eutrofizada. Esto significa que son aguas donde pues, hay una alta productividad, pero a la vez se tienen en cuenta la cuantificación tanto de nutrientes como nitrógeno, fósforo, como el oxígeno disuelto y la clorofila. Entonces, a partir de estos parámetros es posible medir qué presión tiene y estado cierto sitio en contraste con un sistema de clasificación y valores de referencia, digamos, en otros sistemas acuáticos, cómo se comportan estos valores de nutrientes, de oxígeno disuelto y de clorofila, que es la producción primaria. Entonces, no fue muy bueno el resultado en este caso. Se continúa haciendo todos los años monitoreos y viendo cómo va cambiando, cómo se vamos presentando en el tiempo estos valores.
También se tuvo en cuenta el índice de vulnerabilidad costera, así como el peligro de exposición a inundaciones, y en este caso tuvieron condición regular. En el caso del índice de vulnerabilidad costera, este agrupa tanto componentes del estado geomorfológico de las costas como la presencia y frecuencia de eventos extremos, de precipitaciones extremas por diferentes eventos meteorológicos, así como el cambio en el nivel medio del mar. Y se ponderan estos diferentes componentes a partir del promedio, de su promedio histórico. Entonces, haciendo como un resumen preliminar, vemos que la tarjeta de reporte nos aporta información actualizada mediante un formato resumido y fácil de comprender como soporte para la toma de decisiones sobre la salud del socioecosistema de Dos Bocas. En los 9 meses de trabajo y con el apoyo de diversos actores de diferentes sectores, se logró elaborar este instrumento informativo y se definieron indicadores con sus fuentes, umbrales, para ofrecer un diagnóstico integral del estado socioambiental del sistema. Y la evaluación señaló que presenta una condición buena, o en que significa la condición de B, es regular, lo que sugiere que se deben implementar medidas de manejo y conservación de sus recursos naturales en el corto a mediano plazo para mejorar las condiciones ecológicas de las cuales dependen varias actividades productivas que tienen lugar en el mismo. Y para también pues darle el mérito y la difusión que merece a las buenas acciones, se tuvo en cuenta la historia de éxito del ejido Úrsulo Galván. En este caso, pues en el estado, en la costa del estado hay varios ejidos que se integran para esta buena y consciente labor de la restauración de manglares. En este caso, el ejido logró más de 500 hectáreas de restauración del manglar. Sus propios habitantes han estado beneficiándose y valorando el cambio, ya que a partir de los años 70 tuvieron pues una crisis, ¿no?, por la deforestación de estos sistemas de manglar. Y pues ellos mismos, por su propia iniciativa, comenzaron a realizar labores para restaurar. Han obtenido premios importantes, Premio Nacional de Ecología, premios de la CONAFOR, han recibido también premios por la captura de carbono. Entonces, pues es muy loable y meritoria esta actividad y este éxito que ha tenido el desarrollo de esta restauración por parte de los pobladores del ejido Úrsulo Galván. También la tarjeta, y también pues acá les comparto nuevamente el enlace para que la puedan descargar, incluye este diagrama o mapa conceptual en el que se integra y se puede ver más claramente el conjunto de interconexiones entre todos los elementos, componentes del socioecosistema, y también apreciar cómo hay sectores productivos importantes que demandan bienes y servicios ambientales provenientes precisamente de los recursos naturales disponibles en Dos Bocas. A su vez, estos sectores productivos dotan de ingresos y mejoran la calidad de vida de sus habitantes, por lo que finalmente ese desarrollo va a estar dependiendo de la calidad y de la conservación y manejo de los recursos naturales disponibles. Entonces, esta imagen nos permite comprender un poco las interacciones, las interrelaciones que tienen lugar y podemos
pues es notable el hecho de cómo influye los factores ya no solo de la variabilidad climática, sino de cambios climáticos que tienen lugar sobre un conjunto de actividades y sobre el bienestar local. Y por supuesto sobre el estado de salud de los ecosistemas costeros. Los invito a que lo vean, lo compartan, reflexionen al respecto, porque esta tarjeta es un instrumento que por supuesto se debe actualizar, retroalimentar en el tiempo. Igualmente se evidenció un conjunto de acciones que son recomendables en el sitio para mejorar, ¿no? Para hacer la diferencia en cuanto a su manejo, relacionadas con la educación ambiental y en este sentido la impartición de talleres para inculcar a los más jóvenes la importancia y el valor del agua y otros recursos. Igualmente, hacer talleres sobre el aprovechamiento de los residuos y tratar de disminuir los impactos negativos de los mismos en el sistema. En cuanto al manejo de recursos de residuos sólidos, también mejorar el mismo y hacer un llamado a los establecimientos gastronómicos que los desechan actualmente en los cuerpos de agua, respetar, digamos, sobre todo más teniendo en cuenta el tema de las grasas, los aceites y otras sustancias a las aguas o a los cuerpos de agua, respetar las vedas pesqueras. En este caso, pues valorar, ¿no? Entender la importancia de la veda pesquera para proteger los ciclos reproductivos de especies comerciales y de especies que tradicionalmente consumen los pobladores locales. Igualmente, en cuanto a la educación vial, hacer un llamado al respeto de las velocidades límites permitidas en las zonas cercanas, sobre todo a la refinería Olmeca, que en algunos horarios pues sí se congestiona el tráfico de una manera considerable para reducir de esta manera la dispersión de partículas de polvo contaminante, cenizas, así como continuar las labores de restauración del manglar, de su restauración ecológica para mantener sus servicios ecosistémicos que son valiosos. Igualmente, se logró emitir un conjunto de recomendaciones. Acá quiero pues hacer énfasis en varios, pueden ver varias de las instituciones involucradas en todo el proceso. Los participantes, bueno, se tuvo un total de 71 participantes. Principalmente de los sectores gubernamental, académico, privado y pues algunos también de la sociedad civil. Y se recomendó implementar un sistema integrado de monitoreo para las inundaciones y la erosión costera, teniendo en cuenta la geomorfología de la zona, o sea, cómo está la costa, cómo es su origen y geomorfológico. También aspectos hidrometeorológicos y físicos, o sea, todo este tema de los eventos climáticos y otros aspectos. También realizar actividades prioritarias para la restauración que permitan reducir la vulnerabilidad del sistema, en el caso del manglar y otras especies arbóreas. Realizar actividades prioritarias en la comunidad a través de, sobre todo, procesos participativos con apoyo e integración de instituciones de gobierno y sociedad civil. Igualmente, establecer instrumentos regulatorios, a hacer hincapié y no dejar a un lado la importancia de las políticas públicas, los instrumentos de regulación para el manejo, uso y explotación de algunas especies como el cangrejo azul, que es una especie, comentaba, muy carismática, emblemática en esta zona, incentivar la participación social en los instrumentos de política pública, o sea, que los propios locales aporten a la toma de decisiones, diseñar e implementar estrategias de mitigación y compensación que disminuyan la brecha social
y las afectaciones económicas que provoca, pues el boom o digamos el acelerado desarrollo energético en Dos Bocas para la comunidad rural, en este caso costera de Tabasco. Igualmente, contar con la presencia y el apoyo de instituciones gubernamentales que fortalezcan la inspección y vigilancia en el sitio. Pues por supuesto, esta inspección y vigilancia es lo que va a garantizar igualmente que se cumplan, ¿no?, esas medidas y estrategias de política pública. Entonces, bueno, finalmente también pues les comento que estuvimos entregando en formato impreso algunos ejemplares de la tarjeta a instituciones civiles, gobierno, de gobierno, académicas del sector privado, por ejemplo, en el ejido Trujillo Gurría, al comisariado. Nos queda pendiente el Santuario del Cangrejo Azul, que pronto se lo haremos llegar. Algunos académicos también nos quedan pendientes. Se entregaron en la Dirección de Protección Civil Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento del Municipio de Paraíso, que trabajan con escuelas, realizan actividades de educación ambiental con las escuelas del municipio. A Protección Civil de Paraíso, igualmente, al sector naval de la CEMAR en Dos Bocas, a la Federación de Sociedades Cooperativas y Organizaciones Pesqueras, que son un grupo amplio y muy integrado y organizado en la zona. Igualmente, a algunos representantes del sector de restaurantes, al Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica Acuícola, CITAT, que pertenece al INAPESCA, así como otros ejidos. En este caso, La Solución Somos Todos, un nombre muy, muy real y muy vigente. O sea, estos ejidos interactúan entre ellos y se apoyan, coordinan para sus acciones de restauración, así como algunos estudiantes y profesores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que también participaron con nosotros. Tuvimos el agrado de contar con su apoyo y aporte para el desarrollo de los talleres. Por supuesto, queremos agradecerles a todos por su interés, por su estar atentos al avance y a la implementación de todo esto, que se pueda actualizar y retroalimentar la tarjeta. Para ello, pues les dejamos los datos de las redes sociales del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, también pues en la página del LANRES pueden acceder a varios productos académicos y recursos y toda la información sobre el observatorio. Y pues esperamos que puedan sumarse al avance de este trabajo. No sé si creo que me faltó mi correo electrónico, pero pues luego en pantalla se los podemos dejar. Y pues el CCGS como institución asociada al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, pues apoya en la coordinación de este conjunto de acciones que llevamos a cabo en el observatorio. Y pues sería todo. Gracias. Doy paso a las compañeras que están en la moderación. Ah, muy bien. Sí, como parte de la sesión de preguntas y respuestas, sí, muchas gracias, Rodolfo. Así es, se prevé que pues en un plazo aproximado de 5 años, por supuesto, todo esto requiere recursos, requiere pues una organización importante,
Y en este sentido, la coordinación operativa del LANRES ha estado apoyando no se va a esperar a que llegue ese momento, ¿no? Por supuesto, esto no se detiene hasta dentro de 5 años, sino que se sigue avanzando en la mejoría de la medición y en el contar con datos más representativos y con mejor calidad para seguir alimentando los indicadores que se deben actualizar de la tarjeta. Ya, como decía, en aproximadamente unos 5 años se debe emitir un nuevo documento de la tarjeta de reporte. Debo mencionar que, por ejemplo, pues sí, seguimos avanzando en la medición del índice TRIX, que, por ejemplo, tenemos un proyecto recientemente, una compañera, una colega del centro generó una propuesta para el desarrollo de indicadores climáticos también, que son transversales o van de la mano, digamos, que con un conjunto de otros indicadores, porque tienen relación, guardan relación entre sí. Entonces, pues sí se mantiene un avance en este sentido y pues no es hasta que alguien tenga la iniciativa, sino más bien es una integración de todos. Todos debemos sentirnos comprometidos para aportar nuestro granito de arena al desarrollo y al mejoramiento de este producto. Ah, bueno, sí, por ejemplo, precisamente es importante, o sea, quiero destacar que en el conjunto de indicadores de manejo y gobernanza solamente se tuvo en cuenta el marco jurídico relacionado con el cambio climático, pero pues se debe, yo sí, no solamente creo que este tipo de reportes ayudan en la toma de decisiones mediante precisamente el conjunto de acciones y recomendaciones que plantea, que incluye el documento, pues desde la sociedad, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacer las recomendaciones pertinentes, así como algunas, se pudo ver, ¿no?, en la presentación, algunas acciones que pueden hacer la diferencia. Pero sí quería llamar la atención sobre, en cuanto al marco de manejo y gobernanza, este marco jurídico relacionado con el cambio climático, creo que valdría la pena, pues, pensar en qué otros indicadores de manejo y gobernanza se pudieran utilizar. Creo que el trabajo participativo, involucrar a los locales en la toma de decisiones, es sumamente importante y pues a eso ese es el deseo, ¿no?, de involucrar a la mayor cantidad de personas, y por ello se va a pues difundir y a presentar en diferentes formatos. Pero un ejemplo, los propios ejidos que elaboran y que realizan estas acciones, digamos, como de restauración de mangles, van a contribuir de algún modo a aportar, o sea, es la manera en que la propia sociedad puede generar estos indicadores, no solamente nosotros como académicos salir a campo para su actualización, sino que lo que se quisiera es tener cada vez más acciones participativas en las que se involucre a todos los sectores sociales para que apoyen y contribuyan a la actualización y a la medición de estos indicadores. Hemos tenido apoyo, por ejemplo, del sector naval, de la marina, para, digamos, utilizar algunos equipos de medición de parámetros físico-químicos de calidad del agua. Entonces, ha sido muy bonito acercarnos a las comunidades. También el LANRES
llevo a cabo un estudio que tuvo que ver con el levantamiento de información sobre cómo se integran las redes de las cooperativas pesqueras de escamas, con quién ellos interactúan, cuáles son, digamos, sus inquietudes principales, sus problemas ante la situación del COVID-19, de algunos, digamos, pérdida de especies en el sistema. Entonces, pues hay todo un estudio que se está llevando a cabo en la red de observatorios costeros, donde se vertió la información sobre cómo está, cuáles son las principales problemáticas de estas cooperativas pesqueras de escamas. Entonces, pues sí, de eso se trata, ¿no? Cada vez más ir entendiendo la dinámica y la complejidad de estos sistemas costeros. Ah, muy bien, podría. Ah, sí, cómo no. Para descargar la tarjeta, pueden acceder a la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Pues ahí entran www.lanres.mx y pueden entrar a la página del observatorio. Igualmente, si quieren solicitar de forma impresa, pues me mandan un correo, me pueden contactar a Cancelas. Vemos la manera de que la puedan tener en este formato impreso, hacérselas llegar. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la doctora Gema el que hoy nos haya compartido esta ponencia. Creo que ha sido muy interesante conocer la utilidad de este tipo de tarjetas, que como bien lo reiteró ella, ayudan a ver en su conjunto un ecosistema y cómo este funciona, cómo podemos ayudar, cómo podemos ofrecer alternativas para la toma de decisiones que puedan ayudarnos a su conservación y preservación. Muchísimas gracias, doctora Gema, por esta ponencia que hoy nos compartió. Gracias, gracias, maestra Violeta. Bien, pues agradecemos también a toda la gente que nos siguió hoy a través de nuestras redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, de YouTube. Y les invitamos a que mañana se queden con nosotros también, nos sigan a través de estas redes para la siguiente actividad, en donde tendremos un coloquio de geociencia ambiental, los jóvenes ante las cuestiones ambientales del sureste, y será a las 11 de la mañana. Recordarles también que esta semana inició hoy y terminará el día viernes 7 de julio. Estará también en nuestras redes sociales el programa completo para que ustedes puedan ver los diferentes temas que tocaremos a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.